Hola, ¿cómo estáis? Yo regreso una semana más con el Pixel 4K y, como no, con un poquito de polémica para empezar bien la jornada. Pero no me demoro más y empezamos. Atentos, porque ya sabemos el precio oficial de HTC Vive. Sí, el casco de realidad virtual de HTC y Valve. $799. Repito, $799. ¿Qué? ¿Habéis salido ya del shock? Porque yo todavía no me lo creo. Según indica la compañía, podremos reservarlo a partir del próximo 29 de febrero, aunque se lanzará oficialmente en el mes de abril. El pack incluye, como no, las gafas, las cámaras para el mapeado de la habitación y nuestro propio cuerpo y los controladores inalámbricos, además de la base, el Link Box, que es lo que conecta nuestro ordenador con las gafas, y también integración con Steam VR. Pero ojo, que HTC Vive está que tira la casa por la ventana y durante tiempo limitado nos regalará Job Simulator y Fantastic Contraption. Sí, este colorido juego en el que construimos cosas en una isla flotante. Ojo, que la propuesta no deja de ser interesante, pero vaya cuerpo se le ha quedado a la comunidad de jugadores al conocer el precio oficial. Hace unos meses nos tomó por sorpresa el de Oculus Rift, que ascendía a 600€, aunque la compañía nos hiciera creer durante mucho tiempo que podíamos tener un casco de realidad virtual por menos de 400€. Con HTC Vive no nos imaginábamos lo que iba a pasar. Su desarrollo ha sido más caro e incluye elementos que también tienden a encarecer el producto. Pero esto viene a confirmar algo que ya sabíamos: la realidad virtual no está pensada para el jugador medio, a menos a corto plazo. Sí, es el futuro de la industria, pero pasarán muchos años hasta que podamos permitirnos un casco de realidad virtual como quien compra una consola. Por ende, es una tecnología que está en pañales y que tiene mucho que mejorar, aunque HTC ya ha indicado que ha mejorado tanto la ergonomía del casco como su motor y tiene un micrófono integrado, además de todas las maravillas que ya conocíamos, como esas dos pantallas de 1200x1800 o los sensores láser. Eso sí, si podéis haceros con él, ya os adelanto que vuestro PC también tiene que estar a la altura, y cuando digo a la altura, me refiero a una tarjeta gráfica Nvidia GTX 970, un procesador Core i5, 4 GB de RAM y puerto HDMI 1.4. Dicho esto, me voy a un rinconcito a llorar. Hideo Kojima sigue dando mucho que hablar. Si la semana pasada especulábamos sobre sus futuros proyectos, ahora el creativo ha dado las claves del futuro. Y es que al parecer tiene la intención de crear una propuesta transmedia, es decir, que pueda transformarse en una serie con varias entregas, anime, manga e incluso figuritas coleccionables, como ha ocurrido con sus sagas más famosas. Para ello, reconoce que el estudio tendrá que diseñar personajes icónicos de la talla de Big Boss para que el proyecto, en colaboración con PlayStation, triunfe y consiga el apoyo de los jugadores. En definitiva, crear algo que tenga un gran impacto. Estoy segura de que lo conseguirá, más ahora con el pedazo de tour que se está haciendo por todo el mundo. Crucemos los dedos. ¿Recordáis que hace unos meses hablábamos de la llegada del Inquisidor de Halo a Killer Instinct? Pues ahora es oficial. La tercera temporada del juego incluirá en su roster al conocido personaje de la saga de shooters el próximo 10 de marzo, donde también veremos a otros personajes icónicos como Rash de Battletoads. Podéis ver el vídeo completo en PlayStation. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias tanto a través de Zona Foro como de YouTube, y como no, a darle al like y subscribe para que nuestro programa y el canal sigan creciendo. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana.